segundo bloque de este programa y bueno, lo vamos a hacer con un tema muy profundo, muy importante y muy grave si hacemos cuenta de que la sociedad cada vez más se ve colmada con episodios drásticos de jóvenes, mujeres y hombres totalmente sumergidos en adicciones, en drogas, cada vez más raras, como decíamos hoy fuera de cámara, porque surgen de todos lados y diferentes y no podemos entender que haya un mercado tan consumista de las mismas. Y bueno, mi pregunta a este profesional, Alejandro Daniele, que le damos la bienvenida, por supuesto, desde Ánima, Espacio de Salud Mental. Decíamos que, ¿qué pasa si una persona que ya nace con esa predisposición, a esto lo forma un entorno familiar, un entorno social? Realmente es una nota para escuchar, para atesorar y para prestar atención y alertas. Lo escuchamos. El tema de las adicciones, las drogadependencias o la toxicomanía, digamos, es un tema muy amplio en este sentido, es multifactorial, digamos. Abarca desde obviamente lo social, lo político en este momento, lo cultural, lo histórico y también obviamente lo personal y lo familiar. Se ha venido dando desde la historia, digamos, una evolución en lo que tiene que ver, obviamente, digamos, con las adicciones y, obviamente, en las drogas que hoy actualmente se están usando, que realmente son drogas muy nuevas, son las llamadas drogas de diseño, en las cuales cada vez, obviamente, están más siendo utilizadas por las personas más jóvenes y los adolescentes. Generalmente, en la vulgaridad, en lo que tiene que ver en el tema, digamos, general de la población, muchas veces lo que pasa con las drogas es como que no se tienen bien en cuenta lo que significan las drogas legales y las drogas ilegales. Como que, por ejemplo, podemos referirnos obviamente a lo más común, que es el alcohol y el tabaco, en el cual la mayoría de la población no considera que son drogas. Y sí son drogas. Son drogas las cuales generan los mismos efectos a nivel del sistema nervioso, a nivel de lo que tiene que ver a nivel orgánico en general, como cualquier otro tipo de droga. ¿Son drogas porque están necesitando de algo externo para, no sé, alguna satisfacción? Mira, hoy en día, digamos, en esta época contemporánea es como que, es decir, todo el mundo vive muy agitado, y en donde obviamente hay una sensación de vacío social. Y donde realmente eso se tiene que llenar. Freud hablaba obviamente de las quitapenas, como muchas canciones que hoy vemos de muchísimos artistas en los cuales hablan de esto de obviamente calmar ese vacío. Desde el punto de vista familiar, la adicción es un factor en el cual hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque no cualquiera llega a ser un adicto. Claro. Y también hay que hacer una diferenciación. No es lo mismo el que consume esporádicamente, que ese sería un usador, en el cual, digamos, usa de la droga, obviamente con una frecuencia bastante amplia en el sentido, es decir, no en forma frecuente, el abusador, donde esa frecuencia es un poco mayor, y el adicto, donde sí, aquí estamos en un problema realmente grave, en el cual necesita de la droga, obviamente, o de la sustancia, para obviamente poder vivir. Lo primero que hace cuando se levanta es obviamente ver de qué forma él puede obtener esa sustancia. ¿Legal o ilegal? Legal. Porque hablamos de las sustancias legales y luego están las ilegales, que hay una variedad y un abanico que aparecen cada vez más. Sí, estamos hablando obviamente de lo que últimamente se está hablando, de las drogas de diseño, principalmente las derivadas de las metanfetaminas, como es el éxtasis y como son otras, que generalmente se consumen en un determinado sector de la sociedad, jóvenes, generalmente son de clase mediana alta, donde se dan las fiestas electrónicas, y donde, bueno, después obviamente vamos a los sectores sociales de clase más baja, donde, bueno, hay otro tipo de drogas más comunes, donde ahí generalmente prioriza más el alcohol, y donde también drogas que tienen que ver con los residuos de la cocaína, y donde también se está viendo mucho hoy en día es lo que tiene que ver la combinación de este tipo de drogas con los fármacos. Eso es un detonante tremendo. ¿Podemos hablar que la persona que tiene adicciones, que elige drogarse, es una persona insegura? ¿Es una persona infeliz? Que tiene que llenar esos vacíos de felicidad o de amor. ¿Es una persona que viene con una carga de antecedentes genéticos que por eso lo elige? Mira, es muy variado el tema. No es, digamos, que hay una línea directriz en la cual, digamos, personas con tales características van a llegar a ser adictas. Tiene que ver, obviamente, con el desarrollo
personal, intelectual y emocional de la persona, sumado por ahí a situaciones traumáticas las cuales ha vivido, por ejemplo, las familias de los adictos. Yo estoy hablando específicamente de los adictos, no del usador ni del abusador, sí, específicamente del adicto, donde realmente el adicto necesita, sí o sí, diariamente esa sustancia para poder vivir. Por lo tanto, llega obviamente a robar o a delinquir a la familia para obtener esa droga, esa u otras drogas. La familia del adicto es muy particular, no es una familia, digamos, común en ese sentido. Son realmente madres con tendencia a la depresión, padres los cuales son padres que realmente están muy ausentes en lo que tiene que ver en el entorno familiar, donde generalmente el adicto queda en el medio, triangulizado en lo que tiene que ver en estos dos padres, en este conflicto marital, podríamos decir, y donde generalmente se ligan ciertos pactos. Son familias que tienen pactos, es decir, lo ven a este chico adicto como el causal y el causante de los problemas de la familia. Y en la realidad el adicto es el que viene a exponer el problema familiar, donde generalmente hay situaciones de abuso, que se pueden esconder tras esto, situaciones familiares que tienen que ver con secretos familiares, en los cuales es como que hay como un complot, ¿no? Por lo tanto, la palabra adicto deriva de su significado, que significa lo no dicho. Esta persona, yo por ahí digo chico o adolescente, porque generalmente es lo que uno más ve en el consultorio, bueno, viene a decir algo que la familia calla o oculta. Es fuerte esto, ¿eh? Es muy fuerte. Y es verdad esto, qué importante esto, no tomarlo como el centro del problema, sino esto, ¿no? Como es que viene a mostrar una consecuencia. Por eso cuando uno entra a analizar por qué a esta persona sí, a esta no, bueno, a ver, ¿para qué dentro de este entorno ocurrió este hecho, no este caso? Por eso se dice que muchas, yo por la mente tengo esta percepción de que el adicto por ahí es el más lúcido del entorno familiar. Aunque lo podamos ver, digamos, que tenga sobredosis, que tenga conductas completamente desadaptadas, pero es el que viene obviamente a exponer en sí el problema de lo que significa el entorno familiar. Alejandro, vos trataste con muchos pacientes adictos y con mucha juventud, ¿no? ¿O el tema etario es circunstancial? Mira, el problema que hay hoy en día es que no hay ciertos lugares para el tratamiento, para los tratamientos específicos que tienen que ver el problema con la adicción. Sí, digamos, hay comunidades, pero la persona que está en el límite entre ser un abusador y un adicto es como que esa persona no encuentra un lugar donde pueda ser asistido. Bueno, hoy en día están, bueno, los hospitales de día o los centros de rehabilitación, las comunidades terapéuticas abiertas y cerradas, los sistemas de internación, las diferentes modalidades que los lugares de internación pueden dar, ya sea hospital de día, para que el paciente vaya de día y después obviamente... Que los tratan. Exactamente, pero el tema del abuso, es decir, el que está, digamos, ahí en un término muy límite entre lo que llega a ser un abusador y un adicto, es como que no hay un espacio en sí, ¿no? Es el que tiene problemas, pero no sabe a dónde ir. O bien está en una etapa obviamente precontemplativa, donde obviamente sostiene que no hay un problema y bueno, ese tiene altas chances obviamente de profundizar y llegar obviamente al problema grave de lo que significa obviamente la adicción. Al consultorio te puede caer un joven, determinando que tuvo obviamente se asustó porque tuvo una sobredosis, porque terminó internado en una guardia porque se intoxicó. Te puede aparecer el padre asustado, o el matrimonio, la pareja asustado, o un hermano. A ver cómo se puede obviamente incluir a esta persona obviamente con el problema, obviamente con el drama de la adicción en sí. Sí, es muy variado, es muy variado. Cuesta mucho por ahí trabajar en lo que tiene que ver con los jóvenes en este sentido, porque bueno, es muy difícil que un joven vaya a un médico psiquiatra teniendo en cuenta de que va a tratar la adicción, o ver que en realidad él no lo está viendo como un problema. Necesitas un entorno que se haga cargo además, ¿no? Y obviamente por ahí hay que trabajar mucho con los padres antes. Primero hay que obviamente ver si puede entrar con un psicólogo, y después, bueno, si vemos que la cosa por ahí se va un poquito como agudizando, bueno, realizar algún otro tipo de intervención. Pero vos tenés en cuenta que la persona que tiene problemas con las drogas te va a cuestionar cada pastilla, claro, que vos le des. Claro. Aunque él sale del consultorio y toma alcohol, consume cocaína, consume marihuana y ni siquiera sabe la dosis ni los efectos que le puede generar. Pero generalmente ahí está cuestión. Él te va a cuestionar, ¿para qué me das esto? Si esto es una droga igual que lo otro.
y lo otro por ahí tiene una justificación un poco más, que es más medicinal, uh-huh, más natural, como ocurre con el tema de la marihuana. Uh-huh. Ese es un tema para hablar también. ¿No? Uh-huh. Entonces, por ahí se hace muy complejo el tema, digamos, de cómo abordarlo. Sí hay que tener como profesional muchísima paciencia, muchísima soltura, hay que ser muy flexible, ¿eh? Yo no puedo, obviamente, la primera consulta a un chico joven de 15, 16, 20 años, de entrada, obviamente, recetarle un fármaco para calmar su abstinencia. Claro. Muy posiblemente ese chico no venga más. Es un tema individual, ¿no? De cada persona, sí, tratado. Y sí, nombraste factores interdisciplinarios. Hablamos de la familia. Uh-huh. Dijiste que era un tema también social y político. Sí, digamos, el tema social tiene que ver obviamente cómo hoy en día la ausencia muchas veces del Estado, sobre donde yo trabajo por ahí en barrios marginales un poco de la ciudad de Rosario, y veo esta cuestión, ¿no? El hecho de la ausencia del Estado tiene que ser ocupado por alguien. Claro. Y ahí aparece el narco, uh-huh, y el narcomenudeo. ¿No? Esta cuestión de utilizar a las mismas personas que viven en el barrio para estar en los búnkers y para apretar a otros vecinos, ¿eh? Y para obviamente ser los que venden, ¿eh? Y los que conocen obviamente el entorno del barrio, ¿no? Es decir, ahí, el jefe narco o el narco se constituye dentro de la comunidad, dentro del barrio, como obviamente un abastecedor de muchas necesidades que el barrio tiene, ¿eh? Es decir, le puede a lo mejor conseguir, qué sé yo, pintura para pintar una vivienda, ¿eh? ¿No? Porque a lo mejor el hijo le compra, ¿no?, la droga, lo que venden en ese búnker. Es decir, hay un descontexto, un descontento en el cual en el que tiene que ver esto. La ausencia del Estado ha sido ocupado por personas, obviamente, que tienen un rédito económico con la venta y el tejimaneje que se da con estas sustancias. Y en el medio, los niños, y los jóvenes y los adolescentes de todos estos tratos, ¿no?, sociales, políticos. Sí. Una última pregunta. ¿La persona adicta se cura o se trata? Bueno, ahí también es otro tema. La adicción es una enfermedad crónica. Por lo tanto, como toda enfermedad crónica, necesita un tratamiento crónico. Hoy en día, digamos, como se la está tornando como una enfermedad de acuerdo a las consecuencias que está generando a nivel neurobiológico, podríamos decir, porque tengamos en cuenta que un chico que consume marihuana tiene aproximadamente entre un 30% de tener chances de desencadenar un cuadro psicótico, aunque sea la primera vez que consume o que fuma un porro. ¿Ah, sí? Sí. Y más hay una predisposición a la psicosis. Uh-huh. ¿No? La marihuana es muchísimo más cancerígena que el tabaco, en ese sentido. Lo que pasa es que la abstinencia, es decir, yo no puedo estar fumando un porro cada media hora como fumo, obviamente, un cigarrillo, ¿no? Pero los estudios indican de que es cancerígena mucho más que el tabaco. Para los que dicen que es una planta medicinal. Exactamente. ¿No? Y tomando en esto, obviamente, lo que significa el daño a nivel neurobiológico, ¿eh? A nivel neuronal, lo que genera principalmente a nivel del cerebro, ¿eh? En el cerebro lo que genera es una muerte de las neuronas en forma obviamente programada, ¿eh? Por eso mientras más años una persona tiene de consumo, más deterioro a nivel cognitivo va a tener, ¿eh? Hay un estudio que se realizó en Nueva Zelanda hace más o menos unos 3-4 años, en el cual se determinó de que las personas que consumían desde los 18 años hasta los 38 años, se les realizó una evaluación neurocognitiva a los 18, a consumidores y a no consumidores, y se les volvió a relevar la evaluación neurocognitiva a los 38 años de edad, y se determinó que los consumidores de marihuana tenían un importante deterioro cognitivo. Uh-huh. Es decir, alteraciones en la memoria, en la concentración, en el aprendizaje y todo lo que tiene que ver en la red vincular. Es decir, el adicto es un enfermo crónico que puede estar en su fase de recuperación, puede estar estable, puede tener recaídas, que son parte de los tratamientos, las recaídas, es decir, yo no puedo atender a un chico o a un adicto diciendo, mira, acá digamos el tratamiento basa en que vos no recaiga, que nunca más consuma. Claro. Ese tratamiento ya va al fracaso. Claro.
aquí hay que hacerle entender tanto al paciente como a la familia de que la recaída es parte del tratamiento. Hablando como adicto, la persona que consume en forma rutinaria, la persona que probó un porro por curiosidad, que probó, tiene que ver, porque lo hizo también, pero bueno, sí, esto es como para la gente que nos está escuchando, ¿no? Uh-huh. Pero tengamos en cuenta de que de uso, abuso y adicción, es decir, puede darse en forma escalonada y llegar a una, es decir, una persona puede, comienza a ser adicto a través de un uso recreacional. Claro. O por imitación, o porque ve hoy en día cómo se naturaliza el alcohol en la familia. Uh-huh. Es la cuestión. Yo lo trabajo mucho en el consultorio. Es decir, no pongamos el vino a la mesa. Uh-huh. Tu hijo de 3, 4, 5 años está viendo como natural tomar alcohol mientras vemos un partido de fútbol. Uh-huh. ¿No? Si querés tomar alcohol, bueno, andate a un bar, salí con tu señora, dejar a los chicos a tus padres o a tu suegro y vos salí con tus amigos y te vas a tomar alcohol. Pero dejemos de naturalizar eso, como que el alcohol y el fumar es normal. Entonces ese pibe, cuando tenga 15, 16 años, para él va a ser normal tomarse una, dos cervezas con amigos, con la novia. Y de ser un uso recreacional podemos pasar a una situación de abuso y ahí estamos al borde de la adicción. Claro, esto hay que tomarlo desde sus inicios. Uh-huh. Es una cultura de vida. Exacto. Que a veces se establece de esa forma porque hay muchos intereses alrededor, ¿no? Uh-huh. Y es lo más fácil. Pero esto que diste, este comienzo, desde lo cotidiano, desde comer todos los días con alcohol, que creo que mucha gente lo hace, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Cuánto incide en la mente de esa criatura? Sí. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, la verdad que me encantó el tema. Fue muy abarcativo y lo vamos a seguir tratando. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno. Pausita, quédate que ya volvemos con más versión vanguardia.